Bienvenidos amigos de Bitácora del Litoral a una nueva edición de nuestro programa. Veda total, pero por supuesto no hay veda de disfrute, así que nosotros salimos a disfrutar. Arena, sol, río, playa, un día fantástico. ¿Saben qué vamos a hacer hoy? Vamos a conocer productos Coleman. Hoy decidimos reunir productos novedosos, algunos clásicos de esta firma de productos outdoor, y los vamos a armar acá, en este lugar. Vamos a armar una carpa, le vamos a mostrar unos farolitos, vamos a cocinar algo, pero esto, sorpresa. Quédense mirando el programa y disfruten con nosotros de una nueva edición de Bitácora del Litoral. Bienvenidos a Bitácora, temporada de veda, sol y playa. Mírenlo. Bueno, les cuento que trajimos varios artículos muy necesarios a la hora de hacer actividad al aire libre o hacer campamento. Nosotros vamos a pasar una linda tarde, vamos a preparar algo para comer y quizás hasta descansemos un rato, una buena siesta acá. Pero les cuento una cosa, miren, esta es una mesa Coleman totalmente de aluminio, que por supuesto, como ustedes saben, una característica del aluminio es que no se corroe, no se oxida y obviamente es mucho más liviano. Y nosotros la vamos a armar. Vamos a ver, es la primera vez que la vamos a armar. Vamos a ver qué tan cómoda y qué tan fácil es de armar. Destrabamos. Miren el tamaño que tiene. Las patas vienen adentro de la mesa. Tienen un sistemita para que uno le pueda dar la altura que quiera. Nosotros la vamos a hacer bastante alta para poder cocinar. Acá están las otras dos. La arena está muy seca, eso no nos complica para apoyar la mesa en la tierra o en la arena. En el caso que estuviésemos en otro tipo de suelo, no es recomendable apoyar la mesa porque se ensucia. Y para cocinar, siempre tengan en cuenta que el viento no los vuelva locos, porque después cuando coman la comida van a sentir crujir en los dientes la arena o la tierra. Bueno, para hacer la primera vez que la armamos es muy fácil. Vamos a instalar acá. ¿Qué le parece? Ahora le vamos a pasar un trapito. Es muy grande, es muy cómoda. La conservadora, en lo posible, siempre en la sombra. Esta es una conservadora Coleman Extreme Marine, que tiene como característica herrajes de acero, resistencia a los rayos UV, tiene una estructura muy fuerte que permite que uno pueda sentarse arriba, ¿sí? Pero la vamos a poner de todas maneras debajo de la mesa. ¿Para qué? Para que la sombra permita que nos dure más el frío que tenemos adentro. Seguimos con la línea de Coleman. Esta es una carpa Real Tree, que es una carpa para 4 personas. En este caso, esta carpa tiene 2 metros 70 por 2,10 por 1,50 de altura interior en el centro. ¿Sí? Es una carpa muy cómoda y aparentemente muy fácil de armar. Ahora vamos a ver cómo se arma una carpa con viento. Y bueno, si consigo ayudante acá, ese día la vamos a armar y le vamos a mostrar, a ver si podemos descansar a la siesta bajo la sombra de nuestra carpa. Thank you.
Esto es una de las características de las carpas de Coleman, que es la firmeza y la calidad de los elementos que le dan estructura a la carpa. Ahora los vamos a armar. Estos vienen, como en muchas carpas que ya conocemos, con un sistema que hace que mediante un pequeño elástico no se pierdan y se encastren fácilmente. Si bien la arena es muy floja, pero de todas maneras es importante afirmarlo. Después, con los vientos, con las riendas, se asegura mucho más. De todas maneras, para armar una carpa no es recomendable una base de arena. Acá lo hicimos porque la playa está ideal y bueno, queremos aprovechar el día. Una vez que está la estructura, se calza. Tienes que tener en cuenta que se llena de arena. Lo mismo de los cuatro lados. Esto es fácil, solo va insertado en la parte superior y ya va tomando forma. Ahí quedó totalmente armada, solo nos faltan tensar las riendas. En la arena es complicado, pero la carpa es muy simple, como la mayoría de las carpas Coleman, inclusive las carpas instantáneas de Coleman que se arman con una sola persona. En este caso, la armé prácticamente sin ayuda. Es una carpa muy fresca, muy ventilada, está totalmente rodeada de tela mosquitero y la verdad que es muy resistente. En este momento, por ejemplo, tiene muy poco anclaje, hay mucho viento y sin embargo está muy bien puesta la carpa. Y ahora vamos a armar catre Coleman, es la otra sorpresa que teníamos. Un catre, ¿saben para qué sirve el catre? El catre te permite mantenerte alejado del suelo, tanto sea en el invierno, por ejemplo, cuando el piso es húmedo y frío, también para estar alejado de las alimañas, en el caso de que el terreno esté mojado, y por supuesto nos permite estar mucho más cómodo. Un catre que tiene una capacidad de 130 kilos, totalmente en acero, y también creo que es fácil de armar. Vamos a intentar a ver qué tan práctico es y lo vamos a instalar adentro de la carpa. Espérenme ahí. ...136 kilos es la capacidad del catre, totalmente en acero. Vamos a desarmar, pero lo vamos a desarmar adentro de la carpa para no llenarlo de arena. Bueno, retiramos nuestro catre del bolso de transporte. Quedan dos elementos que son para dar por terminado el armado, pero primero tenemos que desplegar el catre. Me explican cómo se arma el catre. Así. Así. Y así. Ahí está. Bueno, parecía fácil y era fácil. Bueno. ¿Qué función tiene esto? Miren, esto es armarlo la primera vez, una vez que lo armás por primera vez, después ya te resulta muy práctico. Esto va acá, y esto hace un poquito de fuerza. Y ya quedó armado ahí. Y ahora vamos con el de la cabecera. Son los dos únicos accesorios que tiene de armado que no están adheridos a la estructura, sino que se adhieren para
darle el armado final. Para tensar la lona, ¿vieron? Agarramos de acá y ahí quedó totalmente armado. Es muy liviano. Muy liviano, muy fácil de transportar. Y ahora lo vamos a colocar dentro de la carpa. Recuerden que la carpa tenía 2,70 metros por 2,10 por 1,50 de alto. La vamos a colocar a lo largo de la carpa. ¿Quieren pasar a ver? Díganme si no es un lujo. Y entran perfectamente dos, ¿eh? Entran dos catres adentro sin ningún problema. Digo que para el calor que hace afuera y el sol que hay, acá adentro con las telas mosquitero y la respiración que tiene la carpa, ¿sabes qué me falta? Acabo de acordarme. Falta un ventilador. Ustedes dicen un ventilador. ¿De dónde va a sacar un ventilador? Coleman pensó en todo. No se vayan. Corrientes, una provincia por disfrutar en este verano. Escogida por pescadores de todo el mundo, el chamamé y el carnaval. Es la esencia de esta tierra sin mal. La Reserva Natural de Liberá es un lugar de ensueños. En la provincia, la fe se relaciona estrechamente con la historia. La provincia de Corrientes cuenta con opciones gastronómicas típicas, hotelería, diversión nocturna y espectáculos para todas las edades. Ministerio de Turismo, Gobierno Provincial. Aceros y Construcciones SRL. Somos fabricantes de chapas, acanaladas y trapezoidales. Amplia variedad en colores, perfiles C en todas las medidas. Encontranos en el Parque Industrial de Goya o contactate al 03-777-423-948. Aceros y Construcciones SRL. Construyendo tu futuro. Los diputados traen al recinto las inquietudes de miles de correntinos para transformarlas en ley. Honorable Cámara de Diputados de la provincia, donde comienza el grito sagrado. Una Cámara moderna. Presidencia Perucho Casani. Falta algo, les dije, falta un ventilador. Y es cierto, Coleman pensó en todo. Miren esto. Se lo muestro así para que identifiquen la caja. Esto es un ventilador de Coleman con luz. Está pensado, ¿saben para qué? Miren. Tiene luces LED. Tiene un ventilador con paletas de goma para que no te lastime. Y tiene el anclaje, ¿sí? Miren, ¿se alcanza a ver? ¿Qué les parece? Aquí está la llave para prender la luz, para prender el ventilador y te queda acá.
en el centro de la carpa. Y en el caso de que necesitemos la luz para la mesa, podríamos o llevar la luz de aquí, pero le sacaríamos el ventilador al que está descansando, o podríamos llevar este modelo de farol que es un clásico farolito. Aquí lleva las pilas, se cargan las baterías en ese depósito, y se puede llevar, también se puede colgar acá, pero generalmente se usa para instalarlo en el centro de la mesa, porque da una luz muy repartida que te permite utilizar la mesa de noche y que todos los comensales puedan estar iluminados. Tiene un sistema de luz LED que refleja sobre ese centro, bueno, que reparte muy bien la luz y no encandila. Farolito Coleman clásico, pero esto es una joya. El ventilador con luz de Coleman, miren lo que es. ¿Les gusta? Bueno, estas son algunas de las novedades o de los clásicos productos que tiene Coleman para ofrecer. Una carpa muy práctica, muy fácil de armar. Un catre que la primera vez te puede dar un poquito de trabajo si no sabes cómo se arma, pero una vez que lo armaste, no tienen una idea lo firme que es. Ya les digo, 136 kilos es la capacidad que tiene. Y nada, súper lindo, súper lindo. La verdad, los productos son muy recomendables. Y la verdad que nos faltaría tiempo para contarles todas las virtudes que tienen, desde la conservadora, la cocina, y todavía nos falta cocinar. Ya está armado todo esto, dejamos todo listo y ahora nos vamos a cocinar nuestras... No les dije qué iba a hacer. Vamos a hacer hamburguesas en nuestra cocina Coleman. ¿Me acompañan? Bueno, esto les quería contar de la cocina Coleman. Esta es una cocina portátil que... funciona con garrafas, garrafitas de gas butano, ¿ves? Este tipo de garrafita. Esta es una garrafita original de Coleman. El sistema es muy sencillo y lo que tiene es que realmente es todo terreno. En este espacio, en este compartimento, levantando una pequeña trabita, un segurito, se saca la garrafa. No es necesario sacar la garrafa para transportar, esto se transporta con la garrafita puesta. Se coloca la garrafita en su lugar, se cierra y el sistema, fíjense lo simple que es. Tiene un botón que al pulsar y al presionar lo que hace es empuja la garrafa, comienza a liberar gas y uno girando esta perilla, al final tiene una acción de chispa, lo que hace es que se encienda sin necesidad de usar ni fósforos, ni encendedor, ni ningún otro tipo de elemento. Solo con la cocina uno ya tiene todo el sistema de encendido. Ahora les voy a mostrar. Va a ser difícil acá porque hay un poco de viento y la luz natural no va a permitir ver el fuego, pero se van a dar cuenta que está encendido. El accionamiento es simple. Presionamos hacia abajo, ahí está liberando gas, giramos y ahí está prendido. Si se acerca la cámara van a sentir el sonido del fuego y van a alcanzar a ver la llama. Habíamos visto, giramos dando la apertura de gas y ahí ya está prendido, sentimos el calor. Bueno, amigos de Bitácora del Litoral, este es el momento que más se disfruta de cuando uno se prepara para venir a pasar el día, que tiene que ver con el almuerzo o con la cena. Escuchen y miren cómo trabaja la cocina Coleman
con el viento que hay, no se apaga el fuego, mantiene el calor. Miren cómo está esto. Continúa el fuego prendido, se defiende perfectamente bien. Nosotros vamos a preparar nuestro plato, ¿sí? Vamos a poner una hamburguesa. Preparamos un huevito. Por favor, lo que está esto. Yo se los quiero mostrar. A ver si esta cámara toma. Esto es un lujo que solo en Corrientes, va, en el litoral, se puede disfrutar. Yo tapo mi hamburguesa, pero esto no se come con cubierta, ¿eh? Perdón. Me tendría que servir una cervecita, esto está aislado, pero yo voy a comer como es un clásico de bitácora del litoral. Por favor, no se lo pueden perder. Recuerden, estamos en Veda, programa especial de disfrute. Solo playa, solo sol, solo río. Nuestra mesa Coleman, nuestra cocina Coleman, todos los accesorios de outdoor y artículos que la marca dispone para poder disfrutar de la vida al aire libre. Por allá nuestra carpa armada, nuestro catre esperando para nuestro descanso de la siesta, típico correntino. Y yo sigo comiendo mi hamburguesa. Y ustedes, por supuesto, sigan viendo más Bitácora del Litoral. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de nuestro programa. Gracias por acompañarnos una vez más. Y nos vemos, por supuesto, todos los jueves a las 21:30 por Canal 2 de Goya Visión. Y los domingos a las 21 por T5 Satelital. Y no dejen de suscribirse en nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa.